El kiosco es el alma de Santa Cruz de Tenerife. Así lo afirman las personas que viven de estos negocios en una ciudad que destaca por su atractivo turístico y por una tradición que sobrevive de generación en generación. El paso del tiempo implica cambios, renovarse o morir. Los nuevos productos o costumbres han llegado para quedarse. Sin embargo, no solo han cambiado los artículos en venta. Muchos kioscos han tenido que ser traspasados, cerrados para siempre y posteriormente eliminados de la vía pública. El confinamiento por la COVID-19 que azotó el país en marzo de 2020 supuso la gota que colmó el vaso. Considerada por el gobierno como actividad esencial, las personas kiosqueras tuvieron que encontrar nuevas vías de venta para llegar al cliente. Una de ellas, reinventarse con entregas a domicilio e intentar resistir. Ahora, volver a mencionar pandemia es sinónimo de bloqueo y desaliento por todo lo vivido. Uf, la pandemia, eso fue brutal, eso daba miedo venir. O sea, yo te puedo asegurar que era de los pocos que venía, desde dar la baja de muchísimos productos porque evidentemente no iban a salir. Yo venía y hacía una media de tres horas diarias, y en 3 horas diarias a lo mejor me llevaba 3 euros. Estamos hablando de 1 euro por hora, ¿vale? O sea, que fue algo muy, muy brutal. Hubo que reinventarse, ¿vale? O sea, de pasar de no vender en el negocio a abrir una página o una de las aplicaciones que hay y ponerte tú a vender el producto de yo lo acerco a la vivienda. O sea, tenías que, digamos, innovar. ¿La innovación cuál era? Acercar tú el producto a la vivienda. Vale, pero ya simplemente el hecho de estar aquí y estar todo completamente cerrado, o sea, tú puedes ver la zona, no haber cafeterías, no haber negocios abiertos, no haber nada, daba miedo. Verdaderamente a mí me impresionó muchísimo, nunca había vivido una situación como esa. Hubo momentos en los cuales el típico vídeo que roló por todas las redes sociales de los chicos vestidos de blanco y tal, yo lo vi y te lo juro que las lágrimas se me saltaron, o sea, era una situación que tú decías, Dios mío, ¿esto está pasando en serio? Fue duro, fue muy duro. La pandemia fue malísima para nosotros. Nos dejaron abrir, pero claro, si no salía gente a la calle era como si estuviéramos cerrados. Encima, le gana céntimos, prácticamente lo que vendíamos era nuestra propia mercancía y vivíamos de la mercancía que teníamos, no podíamos invertir otra vez, porque las ayudas fueron nulas. Factores como la aparición de multitiendas o el incremento de supermercados en la ciudad han propiciado que el comercio no esté viviendo su mejor época. Pese a esta situación, las personas kiosqueras dan soluciones, pero sostienen que el ayuntamiento no aporta las herramientas necesarias. Coinciden en que la institución debe apostar por una innovación íntegra de un modelo de negocio que pida a gritos un cambio, no solo para poder prosperar, sino para mantener viva una profesión que lleva más de 70 años en la capital. Bueno, si me pongo a pedir, bueno, voy a hacer una lista muy, muy grande. En principio, que se acuerden de nosotros. Eso es en principio. Que se acuerden de que estamos aquí, que seguimos aquí, que damos puestos de trabajo también, porque damos puestos de trabajo, y que hay familias que comen de esto y no se han acordado de nosotros. Al contrario, cada vez que hablas con ellos, eliminarnos. Esa es la palabra. Lo que queremos es que el kiosco siga, es un punto de venta y más que de venta, de acercamiento a la población, ¿no? Porque no es lo mismo ir a una tienda así en frío, ¿no? Oiga, deme esto y adiós. No, aquí nosotros, los kiosqueros, no solo somos vendedores, sino también somos psicólogos como los vecinos. Si esas ordenanzas no se modifican y no cambian, evidentemente terminaremos desapareciendo. Tristemente será así. De todas maneras, también te digo, yo pienso que el kiosco es algo que debería de perdurar, ¿vale? Dentro de lo que se pueda, porque date cuenta que somos, ¿cómo te diría? No es que seamos la vida, ¿vale? Pero sí es verdad que a mucha gente le gusta, hacemos hasta de psicólogos con la gente mayor, con los niños, ¿sabes? El tema de que te llegue un niño a comprar es algo que es muy emotivo para ellos, es algo nuevo que ellos te lleguen aquí, la gente mayor viene, a veces te cuentan sus penas, lo que están pasando, te cuenta cómo se encuentran. Entonces, quieras o no, es todo un poco que yo pienso que no, verdaderamente somos algo de vida para Santa Cruz.